Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V. Y bueno, muchos me pedíais que os den por culo, no, es broma. Muchos me decíais que os enseñara mi garaje dentro del multijugador. Así que bueno, vamos a proceder a ello, vamos a ir a mi garaje. Espero que os guste de verdad. He intentado pues mejorar mucho, ¿no?, la calidad de los coches a comparación del modo historia. Y bueno, vamos para adentro y vamos a echarle un vistazo a nuestros 10 vehículos totalmente personalizados de arriba abajo y mejorados a tope. Bueno, bienvenidos a mi garaje de GTA Online. Vale, vamos a empezar por la parte de la derecha. Vale, digo, izquierda, perdón. Parte de la izquierda. Vamos con este primer vehículo totalmente negro, ¿no? Parecido a lo que digamos un vehículo de James Bond, ¿no? Con sus ruedas todo terreno, todo negro, metalizado, nacarado con un poquito de blanco. Y bueno, vamos a ver estas, lo que son estas armas montadas. Sí, pistolitas. Bueno, lástima que no se pueden usar este plan de pistolas, pero bueno, como podéis ver, ruedas de todo terreno, tuneadas. Y bueno, pasamos al siguiente, Bugatti. Bugatti Veyron. Va a haber tres vehículos que han sido personalizados por una gran compañera mía, una compañera de juego de GTA Online. Tendréis abajo su descripción. Se llama Lu, como la llamo yo, la Lu. La Lu, la tuneadora. Y bueno, este es su primer coche, ¿no? Voy a ver los asientos ahí para que te hagan una buena mamada dentro del Bugatti. Buena mamada. Bueno, podéis ver como tiene un color verde, pero como un poco de naranja por al lado, como podéis ver. Vamos a proceder para que lo veáis. ¿Veis cómo tiene como zonitas naranjas? Eso es el nacarado. Lo podéis conseguir en todos los vehículos. Siempre compréis una capa metalizada, iréis en nacarado. Bueno, siguiente coche. Coche clásico. Coche, digamos, parecido al del señor Burns de los Simpson, ¿vale? El Z-Type. Bueno, totalmente blanco con líneas negras. Podéis ver que está muy, muy guapo. Cuesta unos 800.000 o $900.000. Y la verdad es que está, tiene una calandra bastante guapo. El capó también está muy bien hecho. Y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de este coche. Es muy guapo. Podéis ver esto totalmente sexy. Bueno, pasamos al coche free to play. Free to play no, el coche free que te regalan por estar registrado en Social Club de Rockstar. Y bueno, podéis ver, tiene, es amarillo, pero tiene como nacarado verde. Iba a decir naranja, sí, verde. Como podéis ver, es el coche, el segundo coche que me ha tuneado la señorita Lu. Como podéis ver, unos buenos asientos, ¿no? Unos buenos asientos, bien guapo. Podéis ver que es como negro, pero verde a la vez, totalmente amarillo. Y está bastante, la verdad es que está bastante guapo. Bueno, pasamos a lo que es el tercer vehículo tuneado por la misma señorita. Como podéis ver, un coche totalmente extraño que os enseñaré. Por cierto, os voy a enseñar la ubicación ahora mismo del vehículo, ¿vale? Como podéis ver, es una fragoneta, una furgoneta, totalmente equipada. Le he quitado lo que es el capó, porque la verdad es que me gusta llevar las cosas con el motor, así que lo enseño. Bueno, vamos a enseñar dónde se consigue este vehículo. Este vehículo, bueno, lo podéis ver, se consigue aquí arriba, ahí donde lo estoy marcando yo, ¿vale? Ahí, donde está misión. Vale, voy a poner punto de ubicación, punto de interés, perdón. Ahí lo podéis ver, ahí se consigue lo que es el vehículo, ¿vale? En el caso de que vayáis y no esté el vehículo, tenéis que coger, ¿vale? Salir y volver, ¿sabes? Pues vamos, si vamos por aquí, uy, vamos por ahí, no está el vehículo, pues nos vamos lejitos, lejos y volvemos. ¿Que no está? No vamos, volvemos. No, que no, vamos, volvemos, no vamos, no volvemos, volvamos, no, así hasta que encontremos el vehículo. Lo vais a ver, porque esto está bastante guapo. Bueno, podéis ver, lo único raro, ¿no?, de este vehículo es que por mucho que lo pintes, siempre va a tener esas como marcas de balas o como, mira, el tubo, ese tubo me lo voy a meter yo por donde yo sé. La verdad está bastante guapo, es algo que me gusta bastante. Bueno, pasamos a la siguiente rama de vehículos, el coquete. El coquete, el gran coche para los coquetas de GTA Online. Bueno, podéis ver, naranja con un poco de amarillo. La verdad es que está muy guapo, muy guapo conseguido. Está muy bonito. Está bien conseguido, podéis ver. Ruedas amarillas. Y por cierto, se me había olvidado, también tenemos bicicletas, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para meter 5 bicicletas o 6, no me acuerdo. No lo he contado mal. Y bueno, coquete, la verdad es que está bastante guapo el coquete. Muy bonito.
Y bueno, ¡oh! Podéis verme, soy feliz, porque tengo muchos coches. Y bueno, vamos a pasar a un montón de coches que habéis visto por ahí, coches muy guapos. Y la verdad que espero que de verdad que os guste. Entonces, pasamos al siguiente, al descapotable. Un descapotable tenía que tenerlo sí o sí. Este coche que es como gris metalizado con un poco de dorado. Uy, va. Estamos viéndolo. Uy, va, espera. Me he equivocado de cámara. Uy, va. Podéis ver. Gris con metalizado. Podéis ver. Pasa. Cuando pasas. Oh, se vuelve como dorado. Madre mía, está tope potente el coche este. Esta parte corre un huevo. Está muy bien. O sea, la verdad es que me gusta bastante este descapotable. Podéis ver, está bastante guapo, ¿no? Sé que muchos lo vais a criticar, que no os gustarán mis coches, bla, 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 bla. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Esto es más o menos el gusto de mis coches. He intentado que todos tengan una capa especial de metalizado más nacarado para darle, digamos que, dos tipos de colores, ¿no? Porque, para que lo veáis, si lo veis en un plano y pasado a otro plano, pues lo veréis de dos colores. Como podéis ver, oh, es como grisáceo. Es como con un poco de amarillo dorado, por decirlo de una manera. Y si le pasamos, todo dorado, cariño. Pasamos al coche del vino. Color rojo con vino, podéis ver. Me puedo subir encima del coche. El chita, ¿no? Toma. La verdad es que es un coche pues bastante potente, ¿no? Uno de los que más mejora aderación. Bueno, el que más agarra la carretera. Bueno, podéis ver, es rojo con negro, un poco así, color vino, podéis ver. Ese coche va a ser muy especial, ¿vale? Luego lo enseñaré. Y bueno, a ver, tenemos ahí las luces. La verdad es que está muy, muy, la forma es muy bonita. Bueno, vamos a dejarnos este último coche. Podéis ver, que ya lo habéis visto, va a ser el coche Beach, que muchos me pedíais que por favor hiciera un coche de Car Beach, ¿no? Un coche para ir siempre de putas, un coche para fardar de la gente. Bueno, estamos con el Infinity, ¿vale? Así como plateado y un poco también de naranjita. La verdad es que está bastante, también bastante currado. Como podéis ver, es bastante, bastante, bastante guapo. Y bueno, por fin pasamos al Car Beach. Como podéis ver, al Car Beach, en el cual este coche es el que me vais a ver siempre. Siempre me veis dentro del multijugador, siempre que esté con un vehículo, va a ser este coche de aquí. Como podéis ver, llantas de dólares. Para irnos de putas, que es lo que vamos a hacer ahora. Después de enseñaros los vehículos, vamos a irnos de putas con este vehículo. Llantas, la verdad es que es un coche muy, muy guapo. Con este naranja, ay, naranja, joder, macho. Lila, como azul, lila, azul. Y bueno, vamos a coger el coche y nos vamos de putas. Venga, cogemos el coche y nos vamos para allá. Como podéis ver, nos vamos a dirigir. Lástima que esté lloviendo, tiene muchas adquisiciones este vehículo. Está mejorado a tope, como he dicho. Tiene estas llantas de dólar, tiene humo lila. Y nos vamos a ir de fiesta con este coche. Como podéis ver, humo lila. Y bueno, hoy va, hoy va. Vamos a, para, digamos que celebrar, ¿no? Que ya somos casi 4.000 suscriptores. Nos vamos de putas, vamos a celebrarlo. Vamos a parar el coche aquí. Sí. Vamos a ponerlo un poco. Está un poco rayado, eso sí, ¿eh? Porque bueno, me han intentado joder, como sabéis. Me han intentado joder dentro de lo que es el. La gente, han intentado destruirme el coche. Pero bueno, vamos a poner aquí el coche que se vea bien con la lluvia. Vamos a arrasar, que tengo más de 1 millón de dólares. Vamos a irnos de beach y a disfrutar. Venga. ¿Os gusta, mi coche? Oh, sí, nenas. Vamos a disfrutar ahora sí que del barrio. Ey, ¿qué pasa, colega? Vengo a gastarme mucho dinero en estas putas. Vale. Vamos a empezar con lo que es bebidas, ¿no? Vamos a empezar con bebidas alcohólicas. Sí, vamos a beber. Quiero beber, por favor. Hostia, se me ha quitado la máscara. Ahora todo el mundo sabe quién soy. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, no puede ser. No puede ser, joder. Bueno, dicho esto, la verdad es que esto ha sido un vídeo bastante. Bueno, pues que muchos me pedíais, ¿no? Sé que no lo hice bien en el modo historia de los coches. Sé que no os gustaron a mucha gente. Sé que no os gustaron a otros, encantó. Y bueno, vamos a intentar pues darle caña a esto. Espero que os guste. Bueno, vamos a mirar cómo baila este stripper de aquí. ¡Bruh! Madre mía. Madre del amor hermoso. Vamos a ver cómo baila. Toma dinero. Sí, nena. Toma mi dinero. Maldita perraca. Oh, sí. Sí. Toma, toma, como llueve.
Esto es lo que me paga a mí, mi partner, y me lo gasto en esto. Toma, mis dólares. Oh, sí, nena. Cómo me gusta que bailes. Para mí, toma. Toma lluvia de billetes. Toma lluvia de billetes, maldita bitch. Para eso tengo el coche, para eso tengo todo. Me lo gasto todo en vosotras. Vamos a intentar pasar luego un día también con putas. Y bueno, ostras, Pedrín, vamos a hacer. Madre mía. Me pone todo caballo. Bueno, vamos a intentar antes de todo hacerles unas fotitos. Oh, sí, mira, mira. Oh, sí. Madre de la... Ostras, la otra. Ostras, la otra. Que parece un melocotón eso. Vale. Bueno. Vamos a ofrecernos ya el baile. Nos vamos a seguir a... Mira, se llama Nikki. Nos vamos con Nikki. Vamos, Nikki. Vamos, Nikki. Vamos, Nikki. Que nos vamos. Y bueno, chicos. No os voy a dejar con el baile. Lo siento. ¡Hala! Que os den por culo, like favoritos, un saludo y esto es lo que me gasto yo el dinero.